que caiga la bomba. Por tus caricias, por tus miradas, seguro yo mismo la bomba tirara. Bésame, mami, voluptuosamente, bésame, no importa si cae, si cae la bomba. Si tú a mí me quieres hasta la muerte, mami, a mí no me importa si el, si el mundo estallara. Aunque me moliera en trocitos chiquitiquiticos, a mí no me importa si cae, si cae la bomba. Si me entrega tu cariño tierno, tierno como un niño, a mí no me importa si cae, si cae la bomba. Ponme la boquita en la puntica de mi bum bum, mami, bésame, no importa si cae, si cae la bomba. A ti nada más que te digo cosas especiales. Te quedaré con las ganas de saberlo. Oye, me es más importante lo que te imaginas. ¿Cuándo te veo? No tengo tiempo. José. 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 ¿Cómo anda ahí? Ahí. ¿Qué te duele? Estaba buscando. ¿Qué pasa? Tengo una cosita para ti. ¿Qué cosa? Lo que siempre te traigo. Tengo arroz, tengo aceite, tengo frijoles y una carne búlgara. ¿Media tiene? No, media no. Muy difícil encontrarlo. Es difícil comprarlo. ¿Tiene pieza de máquina? No, eso está muy perseguido ahora. No se puede conseguir. Bueno, está bien. Óyeme, cuando me consiga la pieza de máquina. Sí. Entonces resolvemos. Pero ahora piérdete que me está perjudicando. Pero, José... Piérdete. Da media vuelta, mi hermanito. Pero, José, por Dios. ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo, José? ¿José? Ah,
Piloto. Servicio ultra rápido. Servimos antes que el cliente pida. Emulando. Qué tipo. ¿Y qué? Ahí. Aquello. Caminando. ¿A lo tiene? Tengo que convencer a un tipo ahí todavía. Está duro. Oye, José, mira que esto es importante. Ya lo sé, pero el problema es que yo quiero buscarle un lugar seguro, donde nadie sospeche, ¿tú me entiendes? Esto tiene que ir rápido, José. Ya lo sé, mi hermanito, pero bueno. Ahora, otra cosa que te voy a decir, si ustedes no tienen confianza en mí, lo que tienen que hacer es buscarse a otros, ¿sabes? Esta agitación tampoco puede ser. No te pongas bravo, bicho. Lo que pasa es que tú sabes cómo es el doctor, organizado, exigente. Lo que pasa es que el médico está asustado de que cogieron a los tipos esos en Pinar del Río. Y yo no puedo arreglarle la situación. Ya lo así sabemos, que... José. Pero esto hay que arreglarlo. Piloto, pon otra aquí, anda. Óyeme. Voy a necesitar plata porque estoy atrás, tú sabes. Esta cosa hay que defenderse porque si no... ¿Ah, bien así? Perfecto. Mira, bicho, vamos a hacer una cosa. Yo voy a tratar de resolver el asunto y entonces ustedes me llaman mañana. ¿Ok? Ok. Confíame en ti, José. Siempre. Piloto. Chao. Chao. Te veía de hace rato. ¿Y qué? ¿Dónde estaba metido? Estaba haciendo un trabajito por ahí por La Habana. Vamos a darnos un trago. ¿Vamos? No, chico, no tengo tiempo. Una carabola y piqueta. ¿De qué te da de coño? Piqueta, sí. Muchacho. Muchacho. Está bueno ya, muchacho. En lugar de ir al colegio, están mataperreando por ahí nada más. ¿Y usted qué le importa? Mira que te voy a meter una galleta contra. Vamos, tú. Sal por ahí, no me sigas fajando más, muchacho. Cuando te fajes con uno más grande que tú, pártele la ventrecha con esto. Gracias. Me acuerdo que cuando éramos piñes no me ganaba ni con una piedra en la mano. Claro, si yo te dejaba ganar, mira que... Nah. ¿Vamos a darnos un trago? ¿Y ese milagro? ¿Milagro de qué? Usted es mi socio. Usted está buscando algo. ¿Tú eres mi socio o no? ¿O qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y ese doctor? ¿Ese tipo quién es? Clase A, mi hermanito. Lo que pasa es que tuvo ese accidente desgraciado y tiene que esconderse por un tiempo hasta que todo se aclare. Él no tuvo la culpa de nada, fue la mujer esa que insistió. Yo a todos esos abortadores los colgaría. Ah.
Ponme un hielito, anda. Pero ven acá, piensa un poquitico nada más. Un médico decente, que la revolución lo necesita, se vuelve un gusano rabioso, se va como un contrarrevolucionario. Que se vaya, chico. Lo vamos a tener mejores y de los nuestros. Dentro de 5 o 10 años, ¿y mientras tanto qué? ¿Mientras tanto qué? ¿De qué? ¿Tú no estás vivo? Yo no estoy vivo. ¿Entonces qué pasa? Ah, mira, chico, aquí lo que hay que hacer es trabajar. Ah, no me va a venir a adoctrinar tú a mí ahora, ¿no? Que vos verías la tuya. ¿Qué tal, René? ¿Y qué? ¿Cómo estás tú? Bien, más o menos. ¿Y tú? ¿Y a mí no se me saluda? A ti no te saludo porque te veo todos los días en la esquina lumpiando. Mientras que a este, el trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Yo creo que se ha postulado para ganarse el sellito de vanguardia. Nada. Son los años. Lo hacen a uno volverse más serio. Pues mira, que con esa seriedad pierdes unas oportunidades. Mi amiga Lupe tiene una clase metido contigo, que no cree en nadie. Oye, Lourdes, tómate algo, anda. ¿Qué va, viejo? Tengo las merluzas friendo en casa. ¡Chao! ¡Chao! Oye, tú, tómate otro, anda, porque la verdad es que cuando las evites entre aquí, hay que refrescarse un poco. No, lo que yo no sé cómo se le arregla el tipo este, que no hace nada y levanta la mulata más buena y más rica de toda La Habana. Es eso, mi hermano. Esa mulata está encendida. Hacerse con una mulata esa, hay que tener ganas de cualquier cosa. Dame unos agrarios, ¿no? La historia esa del doctor metiéndose en mi casa no me gusta. Son 2 o 3 días nada más, tú. Le mete un parque mental de eso que meten ustedes los revolucionarios. Te captas al tipo y hace lo que quiera. Y este, ¿no será uno de tus trucos? Cuando yo te he metido a ti en lío, René. Más de una vez. Pero siempre te saco de todos los problemas, que es lo que pasa. Ven acá, ya te inscribiste en el servicio militar obligatorio. Ya tu abuelita se compró la bicicleta. El problema será cómo decírselo a Lala. Inventa un cuento, ella siempre te cree a ti todo lo que tú le dices. Apúntame eso ahí, tú. En las noches sin sueño. ¿Alguna de ustedes sabe si el hijo de Sara González tiene 7 años? Ay, te queda grande, corazón. La misma Sara no sabe ni qué día nació el hijo ni quién es el padre. Ay, Ave María, Yuya, por Dios. Para mí que ese chiquillo tiene por lo menos 9. 0 leche. Ay, chica, pues yo se lo daría. ¿Qué más da si tiene 6, 7 u 8 años, no? Ay, mijita, bájate del cosmos. Etervina, ¿ya está el café? Oye, vamos a empezar a organizar esto porque si no, no vamos a acabar más nunca y vamos a perder la emulación. Además, un niño de 7 años necesita más leche que un niño de 9, vieja. Caballero, se nos ha ido la tarde con esto de la libreta. Deja ver si viene René. Mira, si el chiquito tiene 7 años, con presentar un certificado médico lo resuelve todo. Sí, mi vida, pero eso es lo que tenemos que averiguar si Sara trata de engañarnos, porque eso no es justo ni revolucionario. Pues así todo yo le daría el litro. Ay, nunca tendrás dialéctica. ¿Y tú vas a empezar a trabajar ya, corazón? No, voy a bailar el twist. Ay, qué mala. Vamos, no empiecen. ¡Familia! ¿Qué dice el comité femenino más distinguido de todo Casablanca? ¿Qué pasa, Olivia? ¿Qué hay? 4 flores reunidas. Yo soy un tipo con suerte. Mima, ven, que tengo que hablarte. Sí, que vamos a tener que hablar. Ahora la mamá le va a dar una nalgada, nene. Fresco. A ti es a quien debían de pegar. ¿Por qué se inquina conmigo, guapachosa? Si yo fuera tu marido, no te iba a dejar andar así por la calle. Sale, anda. Tócanos algo, José. Bueno, vamos a amenizar. Digo, si la maestra está de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Vale, vale. Allá va eso. José, tú podrías ganarte la vida como artista. Claro, él pudiera llegar a ser alguien si no fuera tan vago como es. Sí, hombre, tan lindo que canta. Trabaja sin tener ganas. ¿No ves lo que te dije? ¿No ves? Es injusticia, caballero. Echándome con el rayo y yo dedicándole mi mejor canción. ¿A mí? ¿A ti? Vamos, déjate descarga, que yo sé que tú eres tremendo punto. No me maltrate, guapachosa. Ah, mira. Aquí está Etervina con el café. A ella también le voy a dedicar mi canción porque se ha portado muy bien, la verdad.
¿Cuándo podré tenerte en mis brazos? A mi pecho decirte cosas que a nadie que no seas tú quiero decir cuando mis labios. Está bien. Lo que no comprendo es la historia esa del médico que me quieres meter aquí. Es muy sencillo, mi amor. Ocurre todos los días. Resulta que la mujer le pegó los tarros. El médico se está divorciando. Él le dejó el apartamento y ahora tiene que esperar que la reforma urbana le dé otro. ¿Y por qué no se va a un buen hotel? Tú no te das cuenta, Lala. El tipo es conocido. Todo el mundo sabe que la mujer lo ha atarreado. No quiere darle la cara a los amigos. Sabrás comprender. Además, lo que yo mismo quería mucho a su mujer. No sepa expresar. Yo me imagino, Lala, cómo me sentiría yo si tú me hicieras lo mismo. No digas eso ni en broma. Tú sabes cómo debe sentirse ese pobre hombre. Está bien, todo eso yo lo comprendo y estoy dispuesta a recibirlo. Lo que no me gusta es que sea conocido de José. José tiene defectos. Pero en el fondo es bueno. Te hace beber. Mira, casi has llegado tarde para tu guardia. Tú siempre has estado celosa de mi amistad con José. No digas eso. Me pongo brava. Di que me quieres más que a nada en el mundo. Dilo. Y que no puedes vivir sin mí. Dímelo. Tú sabes bien que sí. Okay.
Ahí podremos hablar. Nadie nos ve. Salvo toda La Habana. Lindo paisaje, ¿no? Lo de la casa ya está correcto. ¿Y lo de la lancha? Perfecto. Buen motor, buen marinero, un permiso para pescar mar afuera. Pero un tipo amargado que necesita dinero. Se llama Popeye. Dinero habrá. Por lo menos más de 1000. No te preocupes por el dinero. No, 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 yo lo digo en serio, caballero. En estas cosas el dinero tiene que correr a chorro porque si no, no sale bien. Lo que debe preocuparte, amigo José, es el buen funcionamiento. Yo organizo mis trabajos como una partida de ajedrez. ¿Tú conoces el ajedrez? Lenin lo jugaba. Hay que conocer la táctica del enemigo. Primer punto, la casa. La dueña es presidenta de un comité. El marido es miliciano. Nadie sospechará. ¿Es limpia? Sí. Es lo que interesa. Yo no soporto la suciedad. Miren eso. Por donde desembarca la fiebre de inmortalidad algunas veces. Ahora atiendan a la elaboración de mi plan de batalla. El problema número uno es la perfecta planificación de la salida para Miami en esa lancha. Nos iremos durante el alba. Nada más hermoso que un viaje al amanecer. Nos haremos a la mar, viento en popa y a toda marcha. Pero debemos poner atención en las siguientes bases materiales. Brújulas, cronómetros, refrescos, algo de ron, alimentos no pesados, buenas mantas, salvavidas y una cremita para el sol. Tipo. ¿Sí? El médico llegó ya. Hola, ¿a quién? El marido de Yuya. Y aquí tiene su cuarto, doctor. Hermoso. Sencillo y limpio. Compañera, usted no sabe lo que esto significa para mí. Todo lo que un revolucionario pueda hacer para ayudar a otro, yo lo haré. Ese es Etelvina, mi sobrinita. Compañerita, se va a estropear sus manitas. Unos deditos tan frágiles. La pobre. Es muda.
¿Eso tiene remedio? ¿De veras? Si es un mal psíquico, sí. La ciencia y el marxismo, todo lo pueden. No me gusta. Ah, no sea bobo. ¿Ah, por qué tenía que darme 200 pesos? Porque los tiene, porque le estás haciendo un favor por el cuarto, porque le dio la gana. Mira, chatón, dos cargos más movidos. No, no, esto, que anda, no te pongas bravo. Dale una peseta ahí. Además, el tipo todavía no lleva ni una semana en tu casa. ¿Por qué tú formas tanto problema? El problema será cómo hablarle a Lala del dinero, chico. Pero ven acá, tú todo tienes que decírselo a Lala. Dale 50, dale 100, el resto te lo guardas tú. Después de todo, tú no ganas tanto. Estás equivocado, chico. No puedo hacer sufrir a Lala de esa manera. ¿Qué te pasa? No, la verdad es que tú con la vida estás emperrado. Lo que he puesto no es de amigo, mi hermana. Así es visto que no me reía tanto, compadre. Ustedes me han rejuvenecido 10 años. Que tío, hace 10 años era lo más alegre y lo más amigo de toda Casablanca, ¿eh? Y de toda La Habana también. ¿Verdad, René? Sí, sí. No había nadie que nos pusiera un pie delante. Una vez nos pasamos 3 días sin dormir. Con gusto. Otra vez le robamos a un americano una caja de whisky. Nos tomamos cada uno 3 botellas de whisky. Es verdad que ustedes estuvieron una vez presos. Oye, Lourdes, yo no vine aquí a oír la biografía de nadie. ¿Y qué hacemos ahora? Iremos al cine. Y luego el cabaret, que tengo ganas de dar una buena descarga esta noche. Muy bueno. Vamos, vamos. Bueno, caballero, tenemos que aprovechar la máquina que nos prestó Anaya. Anna. Alexei, I had to come. Anna, you're here. This awful month, this awful separation. Di que me quiere mucho. Sí, mi vida, sí, mucho. Pero dilo, dilo muchas veces. Mucho. Sí. Mi chino, mi cielo. Me tienes enfermo, mi amor. Mi chinita rica. Sé mía. Mía siempre, siempre. Vas a hacerlo.
Trae una botella aquí, anda, anda. Oye, viejo, ¿qué pasa? Oye, ¿te fijaste cómo se me quedó mirando el tipo allá abajo? ¿A quién? ¿A mí? ¿A ti? No sea boba, si a ti no te mira ni la cucaracha. Dígame, señorita, ¿no la conozco de alguna parte? ¿No ha estado nunca en Montevideo? Yo no hablo con desconocidos. Por favor, un añejo con ginger. Un scotch con soda. ¿Cuándo vas a hablar con mi gente? Yo creo que me he equivocado contigo. Ay, chica, no empieces otra vez. Me gustaría oírte cantar algo. Anda. Está bien.
Llévame a alguna parte. ¿Dónde? No importa, donde tú quieras. Aire azul y mar de espuma, como diría el poeta. Ahí lo tiene. Popeye y su lancha. Nefertiti. Pero no parece un cascarón de nuez. ¿Tú crees que se asegura? No, esas lanchas son muy fuertes. Si no fuera por este relajo revolucionario, en días como estos, yo hubiese ido al club, tomado mi velero. Ay, amigo mío, le temps, la mémoire. Como los buenos tiempos, Popeye. Como los buenos tiempos. Bueno, matracas en dólares, ¿no? Seguro. Llegando a Miami, un cheque para National City Bank. Si yo tuviera una lancha así como esta hace rato que estaba allá en el fin del mundo. En cualquier parte del mundo tendrías que pagar con dólares. ¿De qué te sirve la lancha sola? Dólares tendrás. Y con mi influencia podrás trabajar en los Estados Unidos. Yo no quiero trabajar en el norte, a mí no me gustan los americanos. ¿Y entonces? Yo quiero dólares para establecer un negocito en las Martinicas. Y terminar mi vida allí, donde nadie me chive. Bueno, de todos modos, de una forma o de otra, todo está arreglado. Bueno, no todo. ¿Qué quiere decir? Para echar a andar la lancha hace falta una pieza. Si yo la pido consolidado, se tardará semanas. Si un responsable del taller la pide, la tendremos en 3 días. Entonces estamos literalmente varados. Yo puedo arreglar ese asunto. Te mandaré $100 más. A diferencia de Popeye, quizás no sean los dólares lo que me interesa ahora. Si tú a mí me quieres hasta la muerte, mami. A mí no me importa si el mundo estallara. Aunque me moliera en trocitos chiquitico, a mí no me importa si cae en la bomba. Si me entregas tu cariño tierno, tierno como un niño, a mí no me importa si cae en la bomba. Ponme la boquita en la puntica de mi bum bum, mami, bésame, no importa si cae la bomba. No corras tanto, tengo que hablar contigo, espera un momento, varón, quédate conmigo. Donde esté en mejor compañía. Es importante. Tengo una reunión. Oye, son 2 segundos nada más, mi hermanito, no te apures tanto. Vamos. Bueno, habla. No, aquí no. Come on. Hoy, ponme la batalla. Ay, 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 ay,
¡Defiéndete! 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 Médico de un grupo copado por la policía. Si te cogen son 20 años, localito. Esa es una mentira que Lava no te va a perdonar a ti. Está bien, yo le voy a conseguir la pieza. Pero es mejor que te vayas con ellos, porque si no yo mismo le voy a echar a la policía, ¿me oíste? ¿Y Lupe? ¿Qué hay con Lupe? Tengo de visita en mi casa. Oye, si no la voy a tener que consolarla, ¿viste? Ya, ay, ya, ay, ya, ay, ya. Ay, doctor, no sé cómo agradecérselo. Estamos para ayudarnos mutuamente, compañera. Vamos, mijita, dale las gracias al doctor. Gracias, doctor. Ay, Herodes, te faltó una. Ay, Lala, qué suerte has tenido con traer a tu casa a este hombre. Es tan bueno. Es la verdad. Bueno, vieja, hasta mañana. Hasta mañana. Y no se te olvide que mañana vamos a recoger algodón. No, no me olvidaré. Yo sé que se olvidará, pero qué importa. Es tan buena gente. Es admirable constatar, compañera Lala, cómo no solo aprecia usted los valores materiales de la vida, sino también los espirituales. Si la gente no fuera egoísta, no habría necesidad de cárceles ni de guerra. Justo. Está dicha la gran palabra, el egoísmo. Convencer al rico de que debe dar algo al pobre. Y convencer al pobre de que no debe pedir demasiado al rico. Ponlo ahí, Etelvina. Con tan sencilla fórmula, si se quisiera, se pudiera arreglar todo. Y no habría necesidad de comunismo. Entonces, doctor, ¿qué usted cree que puedo hacer yo con René? Ese muchacho es un gran sensible. Pero tiene tantas responsabilidades. Imagínese con tanta asamblea, tanta reunión. Y a propósito, ¿dónde está él? Haciendo la guardia. Pipo, dame un cigarrito. Esta canción. Hay café. ¿Qué te parece? Tengo que pensarlo. ¿Y desde cuándo tú piensas? Alguien algún día te dará tu merecido. Pero mientras llega ese día...
¿Tiene candela? Yo no fumo. ¿Quieres un consejo? Lo que tú necesitas aprender no se encuentra en los libros. Es de gratis. Bueno, ¿y qué haremos allá? ¿Fregar platos? El doctor Omar tienen conexiones. En una gran ciudad como esa, la gente siempre busca la manera de defenderse. Además, si en cualquier momento las cosas fallan, una mujer como tú siempre puede encontrar salida para todos nosotros. La cosa está de apaga y vámonos. Tengo una gana de estar a 90 millas. No sé qué decirte. Voy a extrañar todo esto. ¿Qué? El equinoccio de otoño. El ron. El sudor pegándome la camisa al cuerpo. El olor. Tiempos malos nos ha tocado vivir. La lucha de clases. La rebelión de las masas. Mi mundo pertenecía a la época de la colonia. Aquella etapa sencilla. Primitiva. La vida se nos ofrecía de una forma simple. Si tenías riqueza y poder, tenías el mundo a tus plantas. Si no tenías nada, eras menos que una pulga. ¿No era así? ¿Por qué era? Bajo la burguesía esa sigue siendo la ley. Ay, Darío, Darío. Veo que has aprendido de memoria tu Marx en 10 lecciones. Se me hace tarde. ¿Tantas ganas tienes de que me vaya? Francamente, sí. Tú solo causas molestias. ¿Molestias? ¡Qué injusticia! Pude haberte pedido que me alojaras en tu casa y no lo hice. ¿Y no te basta con darme un sablazo de padre, señor mío? ¿Quién sabe para qué? Para una causa justa, cuñadito. Para una causa justa. Aquí no hay más causa justa que la revolución. ¿Y quién sabe qué vas a hacer con ese dinero? Si mi difunta hermana te oyera, recuerda bien cómo Electra me quería. ¿Vas a darme el dinero, sí o no? Sí, chico. Te lo daré con tal de no verte más por aquí. Espero darte ese gusto. Y no seas tacaño. Que con esos busticos te van a considerar mucho. Doctor, ahí está José. Ya era hora. ¿Qué pasa, Hueso? Oye, José, tengo aquí 25 latas de carne. Ahora no te puedo atender, Hueso. Apúrate, anda. 25 latas de carne que tengo aquí. Oye, José, que tengo 25 latas de carne. Trágatela, compadre. No me moleste más. ¿Qué pasa? Sigue por ahí. Ya está la pieza. Si las cosas siguen como van, pueden salir mañana. Divinas palabras. Ahí está, Darío. En paz.
entre la gente decente. Muy bueno, belleza. Muy bueno, pero muy bueno. Así que yo esperándote 2 horas en ese maldito Tencent y tú aquí conversando con tus amigotes. Es que llegaron estos amigos. Llegaron encantado, estos amigos. Señora, nada de señora, señorita, que soy la prometida de este caballero. Ve acá, mijito, ¿quién tú te crees que tú eres? El famoso Miguel Ángel. Mira, estatuas, estatuas, estatuas. Ah, no, Santa Claus. Repartiéndole dinero a los pobres. ¿Le costó mucho trabajo, señor? Mucho, señora, mucho. Mucho, ¿verdad? Yo lo sabía. Claro, pero claro. Déjame que te explique, mi vida. No, no, espera, claro. El último whisky que nos quedaba se lo están tomando, ¿eh? Me hace perder la paciencia. Quítale esa música horrible, por favor. Vaya. Hay algo nuevo. ¿Qué cosa? René, Lupe y yo queremos ir en la lancha. Miren. ¿Qué es eso? ¿Qué fuerza telúrica tiene este país? Bueno, ¿y de lo que le dije qué? Lo consultaré con la almohada. Déjame, chico, no, tú eres muy malo. No, déjame, déjame. No, no. Sí, chico, me quisiste dar. No, 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 ya, ya. René. No es posible. No es verdad lo que está diciendo. Escúchame, por favor. Atiéndeme. René, no. Tú no hablas en serio. Dime que tú no sabes lo que estás diciendo. Tú no puedes echar al agua todos estos años. Son años muy juntos, René. Óyeme. Déjame verte. Déjame hablarte frente a frente. Lala, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, chica? Dime. René me ha dejado. René se va. Dime, Chino, nos iremos con el doctor. ¿Qué me has dado? Amor. Los antropólogos tienen razón. Nueta Albina, siéntate. ¿Sabes que unos científicos pasaron un disco de Mozart a una tribu de antrópagos? La música del divino bienés fue comprendida a la perfección por esos salvajes. Sin embargo, la llamada gente culta considera a Mozart como un material ya decrépito. ¿Qué? ¿Para mí? ¿Una carta para mí? Las amigas de Lala se preocupan por ella. ¿Están muy preocupadas? René desapareció desde ayer. Llamó a Lala por teléfono. Esta compañera no aprovechó muy bien el año de la alfabetización. ¿Va a haber una desgracia? Que prepare un sedante para cuando vuelva. Pobre Lala.
Así que estamos solos. Está sapeando por ahí, ven a ayudarme. Eso para ti, ¿qué cosas son? Eso es muy complicado, viejo. Yo nunca podría ser mecánico. Eso no es para niños y tongo. ¿Cómo va eso? ¿Tú lo estás viendo? ¿Eres bobo o qué? Si lo viera, no se lo preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No vale que vea la tiñosa esa que se está vaqueando por ahí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Chino, acaba de subir para servirte la comida, viejo, que me tengo que arreglar todavía. ¿No me dijiste que me ibas a llevar a Coney Island? No agite, mujer. No agite. No, viejo, que hace una hora que le estoy llamando. Señor. Oiga, señor. ¿Nos lleva a dar un paseo en lancha? Le pagaremos lo que quiera. Vaya que la bañen. Oigan. Oigan. Perdónenlo, pero él es un grosero. Estos marineros no tienen educación. Yo sé, pero esto es intolerable. Nene. Llévame al Coney Island. Vamos, mi amor. Perdóname, René. No puede ser, Lara. No me dejes sola, mira, que es lo único que tengo en la vida. Yo me olvidaré de todo, pero no me dejes, te lo suplico. René, por lo más que tú quieras, no me dejes sola, no René. No puede ser, Lara. René, por lo más que tú quieras, no está me dejes bueno, sola. Ya, Lara. Mira, que es lo único que tengo en la vida, René. Déjame probar una vez más, René, dame un chance. Lo nuestro se acabó, Lara. No me abandones. ¿No ves que me estás matando? Te digo que no puede ser, no puede ser. ¡Por el amor de Dios, René! ¡René! ¡René! No, Lala, póngalo así, tranquilízate, tú vas a ver cómo La dama de pique me ha dicho que esta noche va a encontrar al hombre de su vida. ¿Ah, sí? Seguro. ¿Se le ha perdido algo? Sí. La dama de pique.
¿Adivina? La Venus de bronce. ¿Festejando? En grande. ¿Y el motivo, si no es indiscreción? Se festeja siempre por un nuevo amor, un nuevo año, un nuevo horizonte, ¿qué tú crees que sea? A lo mejor los tres. ¿Te vas de viaje, Chinito? Si me lo pides, me voy contigo en la lanchita. Ah, déjate bobería, muchacha. Sigue festejando, corazón. Se te quiere. Ahora nos podemos ir. Nene, nos vamos a tomar un refresco. Sí, mi amor, no te preocupes, esto lo gano yo, esto lo gano yo. Yo te digo a ti que de una manera o de otra hay que acabar con toda esta gente, ¿oíste? Yo solo lo siento por René, chica. La verdad es que él en el fondo es bueno. Ah, sí, cómo no. Óyeme, Ali, llamaron de la unidad diciendo que nos tenemos que presentar ahora mismo. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. ¿Cómo sigue la chiquita? Imagínate. Tú sabes lo que es abusar de esa niña infeliz. Ahora, yo siempre pensé que ese doctor era un sinvergüenza, desgraciado, salado, degenerado. Señora. Hablando de sinvergüenza, dígame. Es aquí la palabra de Dios que toca su hogar. Mire, señor, nosotros no queremos oír palabras de nadie. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es el mejor antídoto para la salvación de las almas. Mire, nosotros no queremos ningún antídoto, señor, no podemos atenderlo. Permítame ofrecerle este folleto donde usted puede encontrar. Nosotros no queremos ningún folleto, señor, de verdad no podemos. Esté bien alimentada espiritualmente. Mire, señor, nosotros no tenemos que alimentarnos de nada. Entonces, permítame leer el versículo número 19 de nuestro Señor. Mire, señor, nosotros no queremos oír versículo de San Mateo, de San Juan, ni San nada. No quiere arrepentirse. Nosotros no tenemos que arrepentirnos de nada, señor, por favor, no podemos atenderlo. Aguanta el carro, corazón, yo no soy compañera tuya, así que arranca, mijito. Que estar así los tipos estos, vieja. Porque después de esto un baño y a vestirse. Yo voy a ver cómo sigue Lala, ¿oíste? Jornada Internacional de la Infancia y Círculos Infantiles. Delegación a la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres, así como el informe que rendirá Cuba a la Segunda Reunión Internacional de Mujeres. Continuará. Reloj Nacional. Jope, ya lo tiene todo arreglado. Seguro. 36 minutos. Mira que la cosa está de bala. Nos iremos al amanecer. Capital, las compañeras delegadas de las provincias de Oriente, Camagüey, Las Villas y Pinar del Río para tomar parte en la conferencia de mujeres que será inaugurada mañana. Óigame, señor, ¿usted ha visto una mujer flaquita a ella? Así delgadita, que usa un suéter rosado hasta aquí. Mire, compadre, ahora estoy oyendo a Benny Morega, por favor, no me moleste más. ¿Pero dónde se ha metido esa mujer, Dios mío? ¿Dónde? Óyeme, Pipo, ¿por qué no nos vamos a dormir, viejo? Yo te quisiera llevar, mami, pero mira, me queda una pesetica todavía. Hay que preparar las cosas. Sí, mi amor. La lancha no espera. Sí. ¡René! ¡René! Creo que ya llegó la hora. Sí. Ay, Habana. Ya pronto te dejaré de ver. Esto sí es folclor. ¡Nos llevaron, doctor! ¡A correr! ¡A correr! ¡Corre!
René, corre, corre, chino. Ven, ven, René. José, tengo cosita buena para ti. ¡José! 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 ¡Lo cogieron a todos, a René! ¡A René también! ¡A todos! ¡Corre! ¡Corre! Pistolita americana, vende la cara. Ponme la boquita en la puntica de mi bum bum, mami, bésame, no importa si cae, si cae la bomba.
importa que caiga la bomba. Por tus caricias, por tus miradas, seguro yo mismo la bomba dirá. Bésame, mami, voluptuosamente, bésame, no importa si cae, si cae la bomba. Si tú a mí me quieres hasta la muerte, mami, a mí no me importa si el, si el mundo estallara. Ponte mi mulera en trocito chiquitiquitico, a mí no me importa si cae la bomba.